Hace muy poco os hablaba aquí en el canal de un vídeo sobre cómo configurar la aplicación Mars para hacer una copia de seguridad de nuestra nube de Google Fotos hacia nuestro servidor NAS de QNAP. Y es que esta aplicación Mars sigue, evolucionando y ahora en este vídeo os voy a comentar cómo hacer una copia de seguridad de nuestra web hecha en WordPress directamente hacia nuestro servidor NAS. Este es un proceso que yo actualmente estaba realizando con contenedores, copiando carpetas a pelo, etcétera, pero ahora, gracias a esta aplicación, es un proceso mucho más automático y además un proceso que nos permite no solo realizar una copia de seguridad de una única web, como vais a ver en el vídeo, sino que también si tenemos más web de WordPress, lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema. Así que nada, si queréis saber cómo es el proceso, cómo realizarlo, qué requisitos necesitamos y muchas cositas más, no os perdáis el vídeo. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es iniciar sesión en QTS mediante nuestro usuario y contraseña. Y una vez que hemos iniciado sesión, nos vamos a ir a la opción Carpetas compartidas y vamos a crear una carpeta compartida que va a contener la copia de seguridad de WordPress. En mi caso, el nombre de la carpeta va a ser Backup y en los comentarios pues le voy a poner que contiene copia de seguridad de nuestro NAS. Pulsamos el botón siguiente. En los permisos vamos a dejar que únicamente JM Ramírez tenga lectura y escritura y pulsamos siguiente. Y voy a desactivar la carpeta papelera de red porque no me va a hacer falta. Una vez hecho esto, pulso finalizado y después pulso el botón aceptar. Como podéis ver ahí, ya se ha creado de forma correcta nuestra carpeta backup. Y ahora, si cerramos esta ventana y nos vamos a File Station, comprobaremos que efectivamente ya la tenemos lista para realizar nuestras copias de seguridad de WordPress. He instalado un WordPress de prueba en mi servidor NAS utilizando la aplicación que tenemos disponible en el App Center y si pulsamos sobre él, como veis, nos va a abrir una página en la cual yo he añadido unos posts de ejemplo, como veis, unos cuantos, para ahora después simular una rotura total de la web y poder restaurar así estos posts de ejemplo para que veáis lo bien que funciona la copia de seguridad utilizando la aplicación Mars. Es una web WordPress muy sencillita, con unas cuantas páginas, y así vamos a tener un ejemplo muy gráfico de cómo funciona esta herramienta. Ahora nos volvemos a QTS y abrimos la aplicación de copia de seguridad Mars, y en este caso lo primero que tenemos que hacer es enlazar esta aplicación con el servicio de WordPress. Para ello pulsamos en el lateral sobre la opción WordPress y después pulsamos añadir servicio. Podemos añadir todos los WordPress que queramos y por eso hemos de colocar un nombre descriptivo al servicio. En mi caso, WordPress Mars. Después, la URL del host, vamos a copiar la URL de nuestro WordPress, que en nuestro caso es esa que veis ahí. La pegamos en este recuadro y ahora muy importante es rellenar la clave de acceso de QNAP NAS Backup. Para ello nos tenemos que volver a nuestra web de WordPress, pulsamos sobre la administración de WordPress y nos vamos a ir a la opción Plugins. Vamos a añadir un nuevo plugin, para ello pulsamos la opción correspondiente y después vamos a buscar como palabra clave de plugin QNAP. Pulsamos Enter y veis que aparece un plugin que se llama QNAP NAS. Pulsamos sobre Instalar ahora y este plugin lo que hará es realizar una conexión con nuestra aplicación Mars en QNAP. Pulsamos la opción Activar. Y una vez activo, como veis, ya aparece en el menú la opción QNAP Backup. Pulsamos sobre ella y hemos de copiar el Access Key, que es ese número tan grande que hay ahí, y pegarlo en la caja de texto correspondiente. Nos volvemos a la aplicación Mars y justo ahí en esa caja pegamos el texto. Hecho esto, pulsamos Verificar y como veis ya aparece un check en verde indicando que se ha producido la conexión. Pulsamos Aplicar y el servicio de WordPress queda añadido de forma correcta. Además, como podéis ver ahí, el estado es conectado, pero no tenemos copia de seguridad de momento. Para crear un trabajo de copia de seguridad, pulsamos sobre la opción del menú lateral y después el botón Crear trabajo de copia de seguridad. Elegimos como tipo de servicio WordPress, ya en un vídeo pasado os enseñé cómo hacerlo con Google Fotos, y en el nombre de trabajo escribimos un nombre descriptivo, en este caso copia de seguridad WordPress. Después colocamos una descripción
Y ahora en el origen tenemos que seleccionar nuestro WordPress, que como veis ahí ya aparece en la lista, con lo cual simplemente pulsamos seleccionar. Y después en el destino vamos a elegir la carpeta donde vamos a guardar la copia de seguridad de este WordPress. En mi caso va a ser backup, pero hemos de añadir una carpeta de segundo nivel que la voy a llamar WordPress. Pulsamos sobre el botón añadir carpeta y una vez escrita el nombre de la misma, pulsamos aplicar y luego después pulsamos seleccionar. Como veis, ya tenemos origen y destino y ahora simplemente tenemos que elegir qué componentes queremos. O todo, base de datos y archivos de WordPress, o solo los archivos, o solo la base de datos. Yo en mi caso voy a elegir todo, base de datos y archivos de WordPress para tener una copia de seguridad completa. Después podemos establecer la frecuencia, si queremos manual o por ejemplo si queremos que se ejecute todos los días añadiendo un programa diario por ejemplo a las 3 de la mañana. Eso ya en función de nuestras necesidades y en función de la cantidad de información que se genere en WordPress. Una vez rellenados estos valores, podemos también indicar el número de versiones que queremos guardar, marcando el check que veis ahí y luego en la política de retención, por ejemplo, versiones conservadas y escribir 2 si es que quiero guardar 2 versiones últimas de esta web. Hecho esto, pulsamos sobre el botón hacer copia de seguridad ahora. Y como podéis ver ahí, ya se está realizando la copia de seguridad del WordPress hacia la carpeta de destino que hemos elegido. Una vez completado, vemos que ya pone correcto, nos indica la hora de la próxima ejecución y ya tenemos nuestra web guardadita por si tenemos un desastre en la misma. Si ahora nos vamos a File Station, si navegamos hacia la carpeta Backup, como veis ya tenemos WordPress y dentro tenemos una carpeta que es la copia de seguridad que contiene un archivo con extensión QWP que hace referencia a lo que es la copia de seguridad de WordPress. Es una copia de seguridad opaca en un archivo propietario de QNAP, el cual tenemos que recuperar utilizando la misma herramienta MARS. Para simular un desastre, lo que voy a hacer es me voy a ir al App Center y voy a desinstalar la aplicación WordPress. Al hacer esto, todos los datos, tanto base de datos como archivos, se van a borrar y no va a quedar nada disponible de la web que tenía actualmente. Esto es una cosa que es extrema, es decir, un caso forzado para romper una web por completo. Una vez desinstalada nuestra aplicación de WordPress, si nos vamos a dicha web y refrescamos, ya no hay nada, esa web ya no se encuentra y ahora lo que voy a hacer es nuevamente realizar la instalación del WordPress desde cero, eligiendo de destino el volumen que quiero y transcurridos unos segundos, si nos vamos nuevamente a la URL anterior, como veis ya tenemos la instalación inicial de WordPress en la cual hemos perdido todo. Vamos a completar esta instalación inicial como si fuera una web desde cero. Para ello pulsamos continuar, escribimos nuestro título del sitio, que en este caso va a ser WordPress inicial, nuestro nombre de usuario, nuestro correo electrónico y contraseña, y una vez rellenos los datos pulsamos instalar WordPress. Transcurridos unos segundos nos informa que ya está instalado WordPress, pulsamos sobre el botón acceder, metemos nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña y como veis esta es la web nueva en la cual no hay ningún artículo de los que teníamos, es decir, es una web solamente con el Onamundo, está vacía y ya estaría lista para ser recuperada en ella la copia de seguridad que hemos hecho previamente. Para ello nos vamos a la herramienta MARS y como veis hemos de cambiar lo que es la clave de acceso porque esa que tenemos es la de la web antigua, con lo cual repetimos el proceso instalando en la web nueva el plugin correspondiente. Una vez activo nos va a dar una clave distinta, la copiamos y nuevamente la pegamos en nuestro servicio, reemplazando la clave antigua. Nuevamente pulsamos en verificar y como podéis ver ya está conectada de nuevo a la aplicación MARS, entonces es hora de realizar la restauración. Antes de realizar la restauración, os voy a contar un truquillo que tenemos que hacer. Para ello vamos a habilitar SSH, que nos va a permitir conectar mediante terminal a este NAS, ya que hemos de activar o cambiar el tamaño de los archivos que se pueden subir. Una vez que hemos activado la conexión SSH, desde un terminal de Mac, Linux o en Windows utilizando la herramienta PuTTY, tenemos que teclear ese comando que veis ahí, que permite establecer una conexión SSH con el usuario admin a la IP de nuestro servidor NAS. Entramos a la consola de mantenimiento, pulsamos Q y después pulsamos Y. Hecho esto, tenéis que pegar el texto que veis ahí, yo lo dejaré en las notas del vídeo y eso lo que va a hacer es incrementar, como digo, el tamaño de los ficheros para poder subir el de copia de seguridad.
Hecho esto, nuevamente nos vamos a la herramienta Mars y en este caso hemos de pulsar sobre la opción restaurar. Vamos a crear un trabajo de restauración, en este caso también de WordPress. El nombre podemos ponerle el que queramos, un nombre descriptivo, por ejemplo restaurar WordPress, y la descripción la que queramos, restauración de WordPress con Mars. En el origen vamos a elegir el trabajo de copia de seguridad que hemos creado anteriormente, que es ese que veis ahí, pulsamos seleccionar, y en destino vamos a elegir nuestra web de WordPress, es decir, la nueva web que está totalmente vacía. Después podemos utilizar la última versión de copia de seguridad o una versión específica, ya como queramos. Yo en mi caso usaré la última versión que he creado y hecho esto pulsamos restaurar ahora. Como veis, empieza el proceso de restauración, que va a tardar unos segundos porque es una web pequeñita. Vemos la barra de progreso y transcurridos esos segundos nos va a indicar que todo ha salido de forma correcta. Veis ahí que está indicado en verde. Y ahora, si nos vamos a la nueva web, es decir, a la web que habíamos perdido toda la información, y refrescamos, pues nuevamente ahí tenemos todos los artículos que teníamos previamente, totalmente en su sitio, con el diseño que tuviéramos, colores, imágenes, etcétera. Como veis, funciona muy muy bien y es una herramienta esta de Mars que nos va a evitar muchos dolores de cabeza si somos los responsables de gestionar alguna web de este tipo creada con WordPress. Como veis ahí, podemos ver el tamaño de los datos restaurados, el origen, destino, es decir, un montón de información que nos indica que todo ha salido de forma correcta. Una herramienta muy, muy recomendable. Bueno, como habéis visto, Mars, una aplicación súper polivalente con un proceso muy sencillito de hacer, y en muy pocos pasos tenemos una copia de seguridad de nuestra base de datos, de la web de WordPress y de los ficheros que componen dicha web, todo en nuestro servidor NAS, y ya desde ahí podríamos incluso crear copias de seguridad adicionales de esa información a un NAS secundario utilizando Hybrid Backup Sync, como os comentaba hace muy poquito también aquí en el canal. De todas maneras, si queréis más información sobre esta aplicación o sobre cualquier otra aplicación de QNAP, ya sabéis, a mí me encanta ayudaros, y entonces me lo podéis dejar en los comentarios que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, ¡un saludo!